Dios, que en todas partes manifiesta su poder y su bondad, encomienda a su Iglesia la bendición de determinados elementos, por humildes que sean, para que todos los que los usen piadosamente, invocando al nombre de los Dios y de los santos y María, se sientan atraídos hacia los bienes invisibles y bendigan a Dios, el único que hace maravillas, porque Él es también admirable en sus santos. El Evangelio de San Mateo, escuchamos, que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, le va a dar una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que lo piden. Oremos. Bendito sea Dios nuestro, que todo lo llenas con tu bendición. Dígnate conceder a tus servidores que, al servirse con gratitud de estos bienes creados por ti en memoria de San Antonio Abad, que celebramos ahora esta festividad, reciban con abundancia el rocío celestial de tu gracia, para que busquen siempre las cosas celestiales y progresen en continua caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora ve, el Señor tenga en cuenta vuestra devoción y os conceda su ayuda en cada momento de la vida. Amén. Él os haga el don de una vida tranquila y os conceda la abundancia de sus bienes. Amén. Que con su amor os guíe y proteja aquí en la tierra y os haga llegar fielmente a la gloria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Pues hola, pues vital a San Antonio. Viva San Antonio.